Bienvenidos a mi canal, mi nombre es José Santizo y hoy estamos en un nuevo video. Esta vez estamos en la parte alta de las Verapaces. Es nuestro segundo día de la semana que vamos a estar por las Verapaces. Entonces estamos en San Juan Chamelco visitando un lugar que se llama las Grutas del Rey Marcos. Entonces vamos a ver qué tal, qué nos ofrecen, qué servicios tienen, si vale la pena venir. Todo realmente venimos a experimentar para que ustedes tengan la oportunidad de saber si vienen, si no, y qué traer y todo lo demás. Entonces espero les guste bastante este video y vamos a empezar. Las Grutas del Rey Marcos, ubicadas a 4 horas y 40 minutos del centro de la ciudad capital, fueron reportadas como descubiertas en 1998, con un costo de ingreso por persona de 15 quetzales. Es una de las mejores opciones si estás por el centro de Cobán. Estas grutas son un sistema de cuevas con un río subterráneo, considerado como uno de los principales atractivos espirituales y turísticos de la región. También cuenta con todos los servicios para cubrir las necesidades al visitar. Bueno, ya empezamos en la caminata hacia la Fuente Encantada, según vieron el letrero. Vamos hacia arriba. Creo que una característica de Alta Verapaz y Baja Verapaz es que es muy montañoso, como ya lo habíamos visto, y vamos a tener que caminar bastante, pero realmente vale la pena. Entonces, ahorita vamos a la Fuente Encantada. Si ven, si es que se puede ver la subida. Y si escuchan, eso está bien bonito, pero se lo vamos a dejar para más tarde, para que se queden pendientes ahí, qué es lo que se escucha. Está bien, bien chilero para fotografías. Y vamos a seguir caminando. Entonces vamos hacia el mirador, la Fuente Encantada y el mirador. Entonces a ver qué tal nos va en la subida. No se ve tan masacre, pero siempre hay que traer unas botas y traje de baño porque se puede meter uno al lugar. Entonces vamos a seguir y les sigo contando. Después de más o menos media hora de venir caminando, obviamente nos quedamos como toda la vida tomando fotos y grabando, pero llegamos a este punto de la montaña como del otro lado de grutas y vean el agujero que encontramos aquí. Realmente hay una entrada ya que ya se la vamos a enseñar, que nosotros pensamos que era la salida quizá y que esta iba a ser una entrada, o sea que iba a haber algo acá, pero realmente no sé si va a ser una entrada o allá es entrada y salida, porque encontramos este agujero, pero se los voy a enseñar más a detalle. Vean, vean el agujero que encontramos y hay veladoras y todo. Entonces no sé qué pensar, pero les voy a dejar unas tomas de la cueva. Realmente, aparte de lo del agujero, es solamente eso, pero sí está como medio turbio porque está como del otro lado de la montaña. No sé si agarramos un camino equivocado, pero está raro, no deja de estar raro porque tiene velas así como alrededor y medio turbio, está un poco cerrado, no está tan así amplio como para hacer una entrada de cuevas. Entonces creo que nos vamos a regresar y en busca del mirador. En la cultura maya se consideran las cuevas como puertas al inframundo. Debido a eso, lugares como Grutas del Rey Marcos han sido escenarios de rituales, ceremonias y veneración. En la localidad donde se encuentra este lugar sagrado, existe la creencia de que hace miles de años en las grutas se refugiaron varias personas de aspecto diferente, con una inteligencia superior y que además podían predecir el futuro. Eran dioses y su rey se llamaba Marcos. Esos dioses se transportaban por medio del aire y se les debía rendir adoración para que fueran buenos con la gente. También se les debía pedir permiso para sembrar la tierra y darle gracias por sus frutos. Según esa creencia, en las grutas se encuentra un santuario en donde es posible que aún estén dichos dioses. Bueno, luego de estar caminando como media hora por el bosque y no encontrar realmente el mirador como tal, estuvimos caminando y todo y les dejé una toma de un espacio entre el bosque. No creo que ese sea el mirador, no sé si no lo encontramos, pero llegamos a este tesoro natural que tiene las grutas de Rey Marcos. Como pueden ver detrás de mí, vean qué impresionante. Esto les voy a dejar en el video porque no sé si es nacimiento. Me imagino, dentro de lo que sé, que puede ser un nacimiento dentro de la montaña, dentro de donde salen las cuevas. Entonces vamos a apreciar un rato esto. Les voy a dejar unas tomas del lugar
y unas fotografías. Entonces vamos a disfrutar de esto un rato y seguimos con esto, porque tienen cabañas, tienen distintos tours, el de las cuevas, tienen puentes colgantes y distintas actividades para que nosotros vengamos y realmente nos sorprendamos, porque cuando entré no esperaba tanto, pero ya estando en el lugar realmente me impresionó bastante y me gustó muchísimo. Entonces vamos a seguir con esto, a ver qué tal nos va, y les dejo cómo es el lugar. Parte donde estábamos, donde les enseñé, donde se ve donde baja todo el agua, está esta cabaña hermosa. No sé si es la única, pero igual les voy a poner toda la información debajo del video en la descripción, porque esta es una de las cabañas donde uno se puede quedar. Entonces tiene cabal salida y vamos a pasar escuchando toda la noche el agua pasar. Entonces realmente esta cabaña me gustó bastante. Lástima que ya tenemos y pagamos el hotel de esta noche, si no, fijo, nos hubiéramos quedado acá. Entonces esta es la cabaña, ya les dejé tomas, ya vieron las tomas, que realmente está bien, bien bonita. Estamos en medio del bosque, en medio de donde pasa el agua. Ahorita vamos a caminar en todos los, en todas las partes hay lugares para comer, para preparar comida. Entonces realmente es un lugar completo que me sorprendió bastante. Entonces, recomendación es apartar o empezar a averiguar con tiempo, porque es cierto que tardan mucho en contestar en las redes sociales. Entonces hay un número directo que se los voy a dejar acá para que puedan llamar si quieren apartar cabaña o quieren quedarse a acampar, etcétera. Entonces vamos a seguir caminando y les enseño lo de la cueva, la entrada de las grutas, y me despido de esta porque ya no voy a grabar en Cobán, porque realmente el lugar me gustó un montón y nos pasamos todo el día aquí. Entonces vamos a seguir, les enseño dónde se entra a las grutas y luego nos despedimos. Bueno, aquí estamos en la última parte que me faltaba enseñarles. Esta es la cueva, la entrada a las grutas. Aquí sí, un dato curioso realmente, que venía uno con todo el calor de la subida y pues obviamente viene subiendo, pero si uno se acerca más y más acá, se siente como que fuera, pero o sea, frío, frío, pero casi congelado, ¿verdad? Entonces el choque es bastante fuerte. Obviamente es porque está dentro de la montaña, las grutas. Entonces hacen un recorrido dentro, nosotros no lo vamos a hacer hoy porque... Aparte que olvidé mi billetera en el hotel, entonces no cargamos efectivo y realmente solo pagamos la entrada y todo, pero realmente no lo disfrutamos. Entonces estas son las grutas y sí se ven algo tenebrosas, pero es una bonita experiencia que esperamos pronto volver a hacerla si venimos por estos lados. Entonces esta parte es la que me faltaba enseñarles y ahorita vamos a terminar abajo, vamos a almorzar algo y me despido de ustedes. Hermosa vista detrás de mí, vamos a terminar este video. Espero les haya gustado bastante, realmente me la pasé increíble. Las grutas del Rey Marcos me sorprendieron bastante.
Fue un lugar que al entrar no me dio así como que bueno, vamos a hacerlo y todo. Obviamente uno ve fotos, pero decía dónde está todo lo que veía en fotos. Entonces realmente me sorprendió bastante. Súper recomendado venir. Tal vez uno dice, ah, voy a estar una mañana nada más. Pero cuando siente ya son las 3 y media de la tarde. Ahorita que estamos terminando, estamos almorzando. Entonces aquí vamos a dejar el video. Espero les haya gustado bastante. Ya no vamos a hacer el video en la parte de Cobán, en el centro, porque realmente el lugar nos gustó bastante y nos pasamos todo el día aquí. Entonces creo que en una próxima oportunidad voy a hacer un video del centro y de cosas curiosas que puede uno encontrar en el parque central de Cobán y de sus alrededores. Entonces espero les haya gustado, nos vemos en un siguiente video, que el próximo va a ser la siguiente semana, sobre Alta Verapaz. Entonces nos vemos en el siguiente video. Si les gustan los videos de viaje, suscríbanse, ya saben que pueden comentar todo lo que quieran y nos vemos en el siguiente.